Sigue siendo mucho mejor en todo caso que el... ¿Cómo se llama? El bombo chinchinero. Los chinchineros. ¿Te parecen aún más desagradables los chinchineros? Puta, es que ese weón no estaba en la plaza cuando tocaba. Pues estaba así, al lado de mi casa. Pero sí, ¿te acordás que ya en Quilicura pasaba un chinchinero por los pasajes? Claro, que salía a tirar el agua hirviendo. Y el bastardo culiado andaba con sus niñitas ahí tocando. Sí, pues no podéis quemarle a los pendejos. Claro, entonces mira, el culiado. ¿Sabe cómo hacerlo? Carta trampa. No, le tiráis el agua, pero da lo mismo. El culiado gira nomás, po. Se seca el tiro. Se seca el tiro que empieza a girar ahí. Hablando de girar, el otro día me acordaba uno de los inventos. ¿Sabes girar? Me acordaba uno de los inventos más idiotas del mundo. ¿Qué? Es el la centrífuga de lechuga. ¿Cuál es la centrífuga de lechuga? ¿Y una para un tiesto estos de plástico? ¿Cachai? Bueno, el Esteban tenía una. Ay, qué el Esteban tenía una, calmado. Para la gente que no sepa, es una cosita así redondita. Y vos adentro le metís la lechuga y después lo tapáis y esa wey que como tapáis, ya la lavaste la lechuga, tiene como una palanquita, claro. Y vos la girás y así. Y te la secas, se supone. Sí, el Esteban tenía una de esas. Pero de hecho, cuando se fue de la casa, la dejó. Así que supongo que hasta él cachó así. Sí, ya la wey inútil que me compré. Stupid. Sí, yo me acuerdo que la intenté usar un par de veces, pero como que nunca caché. Es que era como muy que idiota. Muy o sea, idiota. Yo creo que científicamente, claro, tiene un principio ahí de más que funciona, vos. Pero para la lechuga es como necesario. Loco, weón, pero si la estiláis en la. ¿Cómo se llama? En el colador. En el colador, po, hombre. En el sedazo. ¿Cómo, weón? Es que más encima uno diría, pero ¿cómo tan pajero? Es que ni siquiera es pajero, implica más pega incluso darle vuelta a la weá ahí. Es que de repente la lavaste recién y quería almorzar al tiro, entonces la hace caer así. Pero sí, para mí es mejor como dejarla lavada de antemano. Claro. Y que se estile ahí un buen rato. Claro, ahí así, le pegáis dos, así el resto de la comida y ya cuando volviste. Sí, haciendo... porque la lechuga culeada guachente es mala, po. Sí, po. Más mala que la mierda. Pero estábamos hablando de los chinchineros. Pero no era como para una centrífuga. A mí, ¿sabéis lo que me caían aún peor? Eran unos culeados que pasaban por Santiago Centro, que eran unos hippies de mierda también. Que también era como casi una batucada, andan haciendo musiquitas culeados, pero pasaban con Chetumar en zanco y unas minas pintadas como mimo y hacían como un sonidito así como... Tan, 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 tan. Ah, como la weá, así como un casumo. Así como la weá de los Pacos. ¿Cachai? Y pasaban disfrazaditos y como que bailaban los hijos de putas culiadas. ¿Cachai? Y bailaban así unas weas con sus caritas culiadas de mimo. Uy, que me caían mal esos desgraciados, weón. Puta que bueno, lo odiaba. Esa weá que hacían ruido también, ¿te acordáis, Quilicura? Que estaba la muy honorable tradición esta de que pasaban los carritos maniceros, po. ¿Ya? ¿Cachai? Que a mí un amigo me contó una historia que pasó puta cerca de mi casa, weón. ¿De dónde vivía yo? Yo cuando vivía en La Río, al manicero le decían el drogadicero. El drogadicero. Porque dicen que el culeado vendía saques, po. ¿Cachai? Yo no sé, porque era pendejo, po, pero el culeado pasaba y en realidad, pues vos veías y eran puro angustiados los que le compraban maní. No, cacha. Bueno, ahora lo acabo, weón. Sí, claro, están todos los culeados tirados andaban comprando maní. Comprando maní, sí, pues no tenía sentido. Serían unos niños chicos, mamá, maní. Qué feliz soy. No, pues weón, ¿verdad? Puro angustia. Puro angustia, culiado. Puro weón con las manos transpiradas. No, ya caché, este compadre me cuenta que Quilicura, el weón estaba como almorzando, dice el weón, y que de repente afuera así siente un huascazo nuclear así. ¿Ya? Como lo de Beirut, ¿no? ¿Ya? Así un pencazo culiado, pero estrafalario. Dice que se asoma y que está el weón así como sentado mirando su carrito bonicero, que está abierto como plátano. Y decía que tenía toda la calle llena de melcochas. ¿Y qué le pasó? La weá es que creo que puta, parece que el dueño del carrito manicero, no sé si... Andaba con una bomba. Claro, no sé si tenía... Ese era el único carrito que tenía, o tenía más, no sé. Pero la cosa es que en ese momento lo andaba manejando otro flaco. Entonces, yeah. Una de esas, no sé, po. A mí que tenía otro y se lo pasó a este flaco para que también fuera a vender, po. Tenía otras sucursales, ¿cachai? Ah, un nuts for nuts. Claro, sí, claro. Y este otro, como pasan temprano en la mañana, entonces parece que este otro le dio cosas, así como pasar un fin de semana en la mañana temprano, un día de semana en la mañana temprano, tocando el silbato culiado, que suena terrible fuerte, pues, culiado. Sí, o sea, weá, suena demasiado fuerte. Entonces le dio cosas, así como tocar la weá, y pasó así nomás, pues, así como gritando maní la weá. Pero lo que no sabía el weón es que esa weá es para liberar la presión. La presión, pues, sí. Y el culiado nunca lo tiró, creo. Y le pegó el guacazo en medio de la calle, la weá. Le explotó el carro, culiado. Nunca vi que eso pasa. ¿Y el loco estaba bien? Bueno, eso es lo que me decía el loco, que cachó la weá, que salió de la casa, estaba así como al frente de la casa de él.
que había explotado y que el loco estaba bien, así. Resultó ileso, afortunadamente, güey. ¿Ya? Yeah. ¿Cachai? Pero decía, güey, así que todo así hasta los vidrios de la casa de él, así con melcocha, güey. ¡Oh, conchetumar! Y más así, ¡oh, qué paja, güey! Sí, güey, el culiao le dio cosas metiendo ruido así. Bueno, el culiao me la contaba, yo llegaba a llorar de la risa, culiao, me imaginaba el güey viendo el carro así, con cara de pucha. No, y te imaginas que ese haya sido como su primer día de pega. Es así, que ya, parece compadre. Que eso era, pues, güey. Es que ¿cachai? Yo creo que le habrían dicho, como, oye, güey, tenés que hacer sonar la weá, porque. Mm. Qué brígido, culiao. O sea, claro, yo creo que es como una de las instrucciones primarias, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Manso cagazo. Esos cagazos, culiao, gigantescos que quedan en las pegas.